Felicidades, muchas felicidades para el pueblo de Irán, dice el presidente iraní Hassan Rouhani. Felicidades por lo que sucederá el próximo domingo. ¿Y qué sucederá el próximo domingo? Pues que la nación iraní podrá entrar al supermercado de armas internacional. ¿Vio todas esas armas al principio? Pues los iraníes tendrán ahora acceso a todo ese armamento. Y también a vender sus propias armas. Con sonrisa dice el presidente Rouhani que esta es una gran derrota para el señor Donald Trump. Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, desde esta región, la más importante para la seguridad del mundo, hoy, detrás de la razón. ده سال تحریم ظالمانه تسلیحاتی یک شنبه هفته آینده رفع خواهد شد. شما میدونید مردم 4 سال سر این با آمریکا جنگیدیم. 4 سال بود آمریکا این در اون در میزد برای اینکه روز 27 مهر ما اتفاق نیفته. A partir del 18 de octubre, el próximo domingo, Irán tendrá acceso a los mercados armamentísticos mundiales. Podrá comprar y vender armas y tecnología militar. از یک شنبه ما میتونیم اسلحه‌مون رو به هر که خواستیم بفروشیم، میتونیم از هر که خواستیم اسلحه بخریم. این یکی از اون اقدامات مهمی بود که دولت تدبیر و امید انجام داد. ایران aún bajo la pesada sombra del embargo, ha caminado hacia la autosuficiencia armamentística. Pero a partir de ahora, podrá tener acceso a todo esto. También podrá vender su tecnología militar más puntera, sus misiles de mediano y largo alcance. Al otro lado del Atlántico, la administración Donald Trump sigue lamentando lo ocurrido, en un intento de disimular la humillante derrota que sufrió en agosto en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde quedó solo pidiendo la renovación del embargo. Ante el recelo y la impotencia de Washington, Moscú y Pekín aseguran que la expiración de la resolución 2231, léase el fin del embargo de armas de Irán, supone una nueva oportunidad de cooperación tecnológica y militar, que incluirá el desarrollo conjunto de nuevos armamentos, aprovechando las capacidades mutuas. Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón, Ali Chitzasian, que hoy está como investigador, al periodista en jefe Sharam Solfagari y al coordinador internacional Yosef Mozafari. Muchas gracias. Y ya lo sabe a usted, que jamás dejaré de agradecerlo, porque sin usted, lo sabe también, no somos nadie. Esta noche, ¿a quién tenemos? Mire usted, de investigación perfectamente académica, con precisión de laboratorio y con la prudencia de los estudiosos, analiza las tensiones en el mundo. Allá en la Universidad de Qatar, Luciano, gracias por estar aquí. Gracias. Y cuando levanta la voz, cuando levanta la espada no de metal, sino de conciencia y reflexión, la valentía es su don y el silencio su enemigo. Activista, escritor, periodista, se unen en un solo uno. Daniel Lobato, gracias, qué gusto. Comenzamos. Les suplico a los dos, por favor, que pues las respuestas muy cortitas, porque tenemos muchas. Daniel, a ver, vamos con el primero. El presidente de Irán festejó, dijo que celebra este domingo que se levantarán
o se levantará el embargo de armas y que Estados Unidos tuvo una gran derrota. Es decir, no pudo con la estrategia de Irán, Donald Trump, no pudo imponer su capricho. ¿Por qué estas sanciones significan una derrota y cómo ganó Irán? Por favor, explícame. Bueno, ha sido una consecuencia de muchas derrotas consecutivas por parte de Estados Unidos en estos últimos años, lo estamos viendo en ese aislamiento. Muchas gracias, Roberto, como siempre, por acogerme, al equipo HispanTV y a toda la audiencia. Entonces, en esa cadena consecutiva de derrotas, esta es una más, hemos visto todos los esfuerzos de Estados Unidos de intentar reactivar este embargo con el snapback, este famoso, también las sanciones de la ONU, también la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, una detrás de otra está fracasando, y sobre todo para Irán, como voy a ser muy breve en esta primera respuesta, para Irán es una enorme victoria, porque hay que recordar que Irán lleva casi 15 años, este embargo viene desde 2007, 14 años de embargo en una década y media en la que toda la tecnología armamentística ha cambiado radicalmente, los drones de alta generación, etcétera, ¿no? Entonces, es acceder a un mercado, especialmente el chino y el ruso, o el turco, con el cual va a poder complementar un equipo armamentístico que estaba casi obsoleto. Hay que tener en cuenta que perdió gran parte de su equipamiento militar con la guerra de Irak y después ha tenido que ir sobreviviendo, como decís en la entradilla, con autoabastecimiento, autoinnovación, y bueno, eso tampoco da mucha seguridad defensiva tampoco, ¿no? Bien, Luciano, después de muchos años, el embargo de armas impuesto por el Consejo de Seguridad pues se levanta este domingo. ¿Cómo recibe la noticia Donald Trump cuando Irán dice que es una derrota humillante? ¿Y por qué el presidente Rouhani pues le llama cruel a este embargo de la ONU? Bueno, Trump lo ha tomado muy mal, evidentemente. Decía el otro día en otra entrevista que me hicieron en HispanTV que no creo que Trump se quede con esta decisión de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como la última palabra. Y creo que van a implementar algunas sanciones, algunos pasos más para evitar que el levantamiento del embargo se complete con realmente una transferencia de tecnología o de armamentos desde cualquier otro país hacia Irán y de Irán hacia otro país, porque el embargo estaba en doble sentido. Creo en ese sentido que Estados Unidos va a utilizar otros medios, que puede ser inspeccionar barcos, etcétera, etcétera, para evitar que se pueda cumplir este levantamiento del embargo. No me acuerdo la segunda parte de la pregunta. Perdón, ¿por qué lo llama cruel este embargo impuesto por la ONU? Exactamente. Bueno, entra dentro de las distintas sanciones que le han impuesto a Irán, que han afectado a todos los aspectos de la economía, a todos los aspectos del sistema político, pero sobre todo a un aspecto que se viene considerando hace bastante en Irán, que ya lo ha dicho Rouhani hace bastante tiempo atrás, que Irán se encuentra casi en un estado de guerra por las cantidades de sanciones a las que Estados Unidos las ha impuesto, y ha habido incluso situaciones en las que hubo escaramuzas tras la muerte del asesinato de Soleimani, incidentes que hubo en el Golfo Pérsico con drones americanos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el hecho de que Irán esté ante ese tipo de embargos se lo considera, o el presidente de Irán lo ha considerado cruel, porque evita que Irán pueda tener una manera legítima de defenderse en caso de una confrontación bélica con otro país. Por lo tanto, creo que esa es la manera en que lo ha calificado Irán. Claro. La réplica de esto, querido Daniel, porque el embargo no solo lo puso Estados Unidos, sino lo puso también la ONU en aquel tiempo. Y el presidente iraní aseguró que a partir de este domingo Irán podrá vender y comprar armas a cualquiera que queramos, así dijo. ¿Qué va a pasar a partir del domingo? Por favor, esas dos preguntitas. Bueno, a cualquiera que quieran, sí. Otra cosa es a cualquiera que puedan, ya se verá, ¿no? Entre otras cosas, Occidente probablemente no le va a vender armas. Tampoco Irán estará muy
entusiasmado con acceder a las armas occidentales. Hay que recordar que el Reino Unido le debe 400 millones de dólares a Irán todavía de una venta de carros de combate de la época del Shah, que nunca le entregó. El Reino Unido cobró el dinero, pero nunca le entregó los carros de combate a Irán, y eso el propio Reino Unido lo ha reconocido, incluso los tribunales ingleses, ¿no? Bueno, nunca la ha pagado a Irán. Entonces, Irán va a recurrir al mercado ruso, al chino, probablemente al turco también, al indio. En todo caso, es verdad lo que dice Luciano. Estados Unidos no se va a resignar a esto. Cuando lo estamos viendo y analizando de forma reiterada en estos últimos años, el abandono de las instituciones y de la legalidad internacional por parte de Estados Unidos, a su vez, es alimentado por otras acciones de otro tipo. Y por supuesto, los tweets de Trump señalan por dónde van a ir, ¿no? Dijo algo hace unas semanas de la sorpresa del mes de octubre. Bueno, hay que ver también, porque está muy vinculado a las elecciones norteamericanas y a la predisposición de Trump, pero sobre todo, está en juego, primero, ver qué pasa con la Agencia Internacional de Energía Atómica, si va a dejarse manipular o no con los inspectores. Trump lo ha intentado, como la época de Irak y de Saddam Hussein. Está en juego una guerra sucia continuada. Está en juego los asesinatos y el terrorismo. Hemos visto las explosiones, los sabotajes en distintos sitios de Irán, que sin duda han sido sabotajes por parte de Estados Unidos, incluso Israel. Los ciberataques también. Hace dos días se sufrió el último ciberataque en algunas instalaciones iraníes. No fue masivo. Pero esos sabotajes, el gobierno iraní dijo que no había sabotaje. Bueno, que no habían sido masivos. En todo caso, está sometido, como decía Luciano, Irán a un estado de guerra, no solo por las sanciones económicas, que es un terrorismo económico, sino también, lo hemos visto, a un estado de guerra bélico permanente. Bien, Luciano, a ver, a partir de ahora, de este domingo, cualquiera podrá vender armas a Irán. No obstante, habrá muy pocas compañías que tengan el deseo de hacerlo ante las amenazas de las sanciones que impuso Donald Trump hace poquito, excepto dos gigantes, Rusia y China. La pregunta, pero si Rusia y China nunca tuvieron miedo de las sanciones de Trump, ¿qué es lo que va a cambiar ahora? Bueno, en realidad no creo que cambie mucho. O sea, hace muchos años, si miramos quiénes son los proveedores de armas de Irán, el único y el más importante proveedor de armas de Irán en los últimos 20 años ha sido China. Desde que Estados Unidos rompieron relaciones con Irán en 1979, China, Corea del Norte, Pakistán en algún aspecto, Corea del Norte, Bielorrusia, algún país del este de Europa fueron proveedores de armas, pero han provisto muy poca cantidad. Los más consistentes han sido China y Rusia, Rusia mucho menos que China, y en el 2015 ya no se ha importado ningún armamento más. Por lo tanto, en realidad lo que va a volver a pasar es que China seguirá siendo el proveedor. O sea, hay un acuerdo firmado, un acuerdo estratégico muy importante firmado que incluye 25 años de relaciones, de estrechas relaciones estratégicas, comerciales y políticas, entre los cuales también se incluye la transferencia de armamentos. Hace poco también Rouhani viajó a Rusia para firmar un acuerdo similar, y en esto también se incluye la posibilidad de transferencia de algún tipo de misiles, de submarinos, etcétera, etcétera. Van a ser los únicos dos países que digamos, las empresas militares dependen de los gobiernos y por lo tanto no están sujetas a esas sanciones por parte de Estados Unidos, porque no son empresas independientes que puedan tener miedo de negociar con Irán, sino que dependen de dos gobiernos que en cierta medida van a hacer caso omiso, por lo menos en el caso chino, van a hacer caso omiso a las sanciones de Estados Unidos. En ese sentido creo que no va a cambiar mucho, quizá vaya a ser mucho más gradual. El hecho de que se venda armas quizá vaya a ser mucho más sectorial, no se vayan a hacer grandes acuerdos militares por barcos, aviones, etcétera, etcétera, sino para actualizar lo que decía mi contertulio, actualizar determinados armamentos que han quedado obsoletos. Creo que lo del armamento de la guerra queda muy lejos. O sea, ha habido muchísima transferencia de armamentos desde la década del 90 hasta la actualidad por parte de China y Rusia, y en ese sentido Irán también ha tenido una inversión muy fuerte en industria local y ha demostrado desarrollos locales muy importantes en temas misilísticos,
Por lo tanto, creo que no está tan desactualizado como podría parecer. Bueno, ahí ya te cayó la primera contradicción, Daniel. Y yo te quiero preguntar la misma pregunta que le hice a Luciano, pero al revés. Ya no hay embargo, pero China pregunta. ¿Le tiene miedo a las sanciones de Estados Unidos, como el caso de Huawei y ZTE, o sea, ZTE, que sufrieron los efectos por negociar con Irán, o la naviera COSCO Shipping Tanker por transportar petróleo iraní? Además, Estados Unidos tiene el mecanismo CATSA de sanciones secundarias que puede castigar a los compradores de armas de Rusia, o sea, no a Rusia, porque Rusia le vendería a Irán. Este mecanismo del que poco se habla puede ser incluso mucho más dañino que las sanciones primarias que todo el mundo habla. Por favor. Yo lo veo complicado. Si no me equivoco, y tendría que repasar, y no lo he hecho ahora, si no me equivoco, las compañías rusas y chinas, yo creo que ya están sujetas ahora mismo a sanciones de Estados Unidos, las compañías armamentísticas. Por tanto, las amenazas, creo que las hizo Bolton, o no sé si Elliot Abrams. Las amenazas a las compañías armamentísticas a partir del lunes son amenazas un poco vacías, ya sea porque las occidentales no creo que vayan a entrar en el juego. Y porque las rusas y las chinas están sujetas ya, hoy, a sanciones, algún tipo de sanciones por parte de Estados Unidos. Entonces, bueno, lo que te he dicho antes, yo creo que al final hay una, y lo ha dicho Luciano también, hay una necesidad de acceder a un tipo determinado de tecnología, tanques chinos de quinta generación, por ejemplo, o digamos, drones sofisticados que en estos momentos no era posible por parte de Irán llevar en su desarrollo, un tipo de tecnología que sí va a estar accesible para Irán y que eso cambia radicalmente el modelo de defensa iraní, que como bien ha dicho Luciano y ha recordado, ha sido muy exitoso. Yo me he ido muy lejos a la guerra Irán-Irak, es cierto, ha sido muy exitoso en el tema de misiles. Precisamente el tema de misiles es el elemento central por el cual Estados Unidos se retira del pacto nuclear, porque hay un deseo por Estados Unidos de añadir al pacto nuclear, al acuerdo nuclear, añadir el tema de misiles para dejar indefensa a Irán. Y, por supuesto, no, afortunadamente Europa no entra en ese juego, amenazan en algún momento con entrar en ese juego, pero no, y al final pues Estados Unidos se tiene que ir porque, bueno, el tema de misiles era un tema estratégico para Estados Unidos. En agosto pasado, Luciano, Estados Unidos se quedó solo y fue derrotado en su esfuerzo. Propuso extender el embargo de armas, pero Rusia y China, allá en la ONU, votaron en contra y apoyaron a Irán. Te pregunto, ¿lo hicieron por amistad, por respetar la ley o porque lo vieron como un mercado jugoso para vender sus armas ya así de frente? Bueno, creo que hay una combinación de todo, pero el hecho de tener un cliente que pueda comprar armas siempre es un aliciente bastante importante y en relaciones internacionales creo que nadie hace las cosas por puro altruismo. Por lo tanto, China y Rusia, poder tener un mercado importante después de haber estado bloqueado durante muchos años, creo que es un incentivo bastante importante, sobre todo en tiempos de COVID. En donde las industrias han sufrido bastante en todo el mundo, y reactivar ciertos sectores de la economía, incluyendo la industria armamentística, nunca es mala noticia. Trump lo ha hecho para reactivar la economía estadounidense y por eso ha tenido una política mucho más militarista, a pesar de que se ha retirado o se quiere retirar de algunos conflictos, y es por eso que también Estados Unidos ofrece otro tipo de servicios a los países del Consejo de Cooperación del Golfo a cambio de dinero, Dinero. etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que hay una combinación de elementos que no siempre tienen que ver con el altruismo o con el derecho internacional. Gracias, Luciano. Daniel, en realidad te pregunto, ¿no fue Israel quien fue derrotado? Es decir, cuando Israel vio que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, negoció con Irán el levantamiento del embargo de armas y un acuerdo nuclear, sonaron las alarmas en Israel. Israel entonces se infiltró en el pensamiento de Donald Trump, le ordenó, lo presionó, o como quieras llamarle, para que destruyera el acuerdo. Trump obedeció y se salió del acuerdo. Pero el acuerdo era un acuerdo internacional y aquí vemos el resultado. Ni el presidente Obama, ni Rusia, ni China, ni los globalistas estarían a favor de romper el acuerdo como lo hizo Trump. ¿Falló entonces Israel? Yo creo que Estados Unidos estaba predestinado a este aislamiento.
Cuando una potencia hegemónica, una superpotencia hegemónica como Estados Unidos, comienza el punto de inflexión a declinar, como estamos en esta situación, en estos momentos, de hace ya tiempo, las reglas del juego que hasta ese momento le valían para ser hegemónica dejan de valerle y necesita cambiar las reglas que hay encima de la mesa o directamente que no haya reglas. Entonces, eso es un elemento y ese es lo que está guiando a Estados Unidos en estos últimos años. Pero, por supuesto, el hermanamiento de siameses, digamos, no se sabe quién es, quién manda en dónde, ¿no? Si Tel Aviv en Washington o Washington en Tel Aviv, por supuesto, eso también dirige para Estados Unidos en estos momentos, y el lobby sionista, AIPAC y todos los demás, es estratégico ese enclave colonial en Oriente Medio para seguir controlando los flujos de energía, de petróleo, de gas, etcétera, y a su vez a los estados, digamos, marioneta, títeres, sobre todo los del Golfo, Arabia Saudí, Emiratos, Bahrein, etcétera, es estratégico mantener esos satélites, esos aliados pues sostenidos, ¿no? Y por tanto, claro, está todo vinculado en una única dirección, y es romper las reglas del juego para que o no haya o haya las que la potencia hegemónica necesita para sobrevivir en el modelo que estaba acostumbrado hasta ahora. Bien, Luciano, nos vamos. Por un lado, Irán dice que ha vencido a Estados Unidos y que ahora ya podría vender y comprar armas. Sin embargo, el representante de Irán ante la ONU, Mohammad Zarayan, hoy mismo, en la cara del alto comisionado de los derechos humanos, ha dicho que millones de ciudadanos normales de Irán están siendo víctimas del terror de las sanciones porque no se pueden comprar medicinas ni insumos básicos, provocando, le llamó así, un genocidio de iraníes. Explícame este dilema. Por un lado, armas sí, y por el otro, medicinas no. Es raro, sí. Por eso tampoco, bueno, me permito hacer una disquisición aquí. El hecho de que, o sea, es difícil alegrarse porque un país pueda comprar armas. Creo que lo correcto sería alegrarse de poder comprar medicinas y de que se levantaran otro tipo de sanciones que están afectando al resto de la población y que no sea necesario justamente ni comprar ni vender armas. Y la trágica noticia es que sea necesario o que se festeje el poder comprar armas, cuando en realidad creo que justamente hay otros temas más importantes y que Irán necesita que se levanten otro tipo de sanciones, que las sanciones a los bancos que impiden que se hagan determinadas transacciones que esas sanciones sean levantadas, porque hay unas necesidades mucho más importantes para Irán en este momento. Y hay que tener en cuenta una cosa, que es que Irán, o sea, los países de Oriente Medio en general gastan mucho dinero en armamento, y eso siempre es una noticia bastante, bastante trágica. Si comparamos el promedio del gasto militar en Europa, es 3% de los gastos del Estado. En Medio Oriente es del 15, entre el 15 y el 18%. Eso nos marca también qué problemática es la situación en Oriente Medio, de que todos los países están obligados a tener armas y que eso genera justamente más inestabilidad. En todo caso, creo que sí, que sigue siendo una contradicción el hecho de que no se presione más para que otras sanciones, o que las sanciones últimas que se han aplicado en contra del sistema financiero iraní, se levanten para que no existan estas limitaciones. Bien. A ver, es importante y estratégico esto que está diciendo Luciano. Daniel Lobato, nos da la réplica, por favor, y nos vamos. Sí, ratificar lo que ha dicho Luciano. Es un terrorismo económico el que está provocando que muchísimos iraníes con enfermedades, con cáncer, no puedan tratarse con materiales radiactivos, polonio, etcétera, que no están al alcance de la compra por parte de Irán. Y en medio de la catástrofe económica que está viviendo la sociedad iraní, muy pocos tienen los recursos para ir a Turquía a tratarse, a la radioterapia, Daniel, etcétera. Ahí sí, China ni Rusia vetan nada, ni se ponen en contra. De hecho, en otra pregunta tenía que ya hay una ley en China y ya hay leyes en Rusia para imponer sanciones y contrarrestar la sanción, pero no las han aplicado.
como tampoco Europa ha aplicado el mecanismo Instex, ¿no? Que lleva diciendo desde hace año y medio que lo iba a aplicar y al final, más que un cargamento de un convoy de camiones, me parece este verano pasado, en medio de la pandemia, llegó únicamente con material sanitario, yeah. Pero efectivamente al final no se está llevando a cabo por nadie, en esa hipocresía que decía Luciano, de que nos tengamos que alegrar o alguien se quiera alegrar de poder comprar armas y no poder comprar material farmacéutico para su población. Te agradezco muchísimo. Gracias, gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Luciano. Les agradecemos mucho a ustedes por los comentarios del programa de anoche que causó pues mucha sensación en el público y muchas preguntas. El animal. ¿Recuerda anoche quién es el animal? Gracias por seguir contestando y por toda esa aluvión de respuestas y por seguir dándonos ese respaldo dentro del programa. También les recuerdo que hablamos de las trampas que no vemos y que están en los discursos del racismo, del coronavirus, de las armas de las que estamos hablando, de las guerras, del supremacismo e incluso el porqué de la vigilancia del espacio, ya no solo del planeta. ¿Qué quieren? Si no lo vio, se lo recomiendo y muy buenas noches.